Buenos días, familia virtual. Bienvenido a un nuevo día con nosotros y a un nuevo vídeo. Pues bien, adiós, Tomasa. Jueves 24 de octubre de 2024, las 9 y media de la mañana. Y ya empezamos pues con la rutina de todos los días. Hoy es uno de esos días que si me hubiera valido quedarme en la cama, que para mí hoy hubiera sido perfecto, hubiera sido sábado, para no tenerme que mover. Sábado y domingo. Porque, madre mía, de verdad, entre el trancazo que tengo y los agobios de días que son súper estresantes, pero eso no solo yo. Todas las mamás que tenemos niños, ya no solo uno, con uno medio lo sobrelleva, pero las que tenemos más de uno sabemos perfectamente lo que digo, que es que son súper estresantes. Ponte esto bien, él comete esto, él no te pelees, y que desde bien temprano empiezan con las peleas. Pero, en fin, ¿qué vamos a hacerle? Por cierto, Joana se ha quedado en el cole, Joana y Pedro súper bien. Y Diego igual, Diego se ha quedado en la guardia súper bien. Muy, muy agustico. Callé lo que os dije, que es que se ve que Diego ya es que tenía mamitis. Porque es que tuvo toda la tarde pegado a mí como una lapa, toda la tarde. Metía en la cocina, me hacía así con los brazos para que lo cogiera. Me iba al cuarto de baño a hacer pipí. Allí que iba, Digo, ojo mío, vete un poquillo, déjame. No. Y te dice que no, es que te dice que no. Luego me senté a cenar. Y ya había cenado, ¿eh? Lo único que lo dejamos un ratillo de más. Para que no sea recién comido, acostado. Entonces lo dejamos un ratillo de más. Pues el ratillo de más. Lo tomo como. Como el otro rato que estoy con mamá. Porque es que la chuchaba hasta la mesa. Y tenía a Robert Pien sin querer puesto en la pata de la mesa. Y por más que la chuchaba, no la podía correr. Y le digo, y nada más que hacía mamá, mamá, asa, asa. Y yo no pillaba qué era lo que quería decir. Y ya me di cuenta que decía, pasa, pasa. Y le digo, Robert, quita el pie un poquillo, al favor, a ver qué quiere. Quitó Robert Pien y pasó del tirón y a abrazarse a mí. Y le digo, ¿te pongo el pijama? Y dice, sí. Le puse el pijama y se volvió hasta aquí en el pecho. Y ahí se estaba quedando frito. Y con Robert no quería. Y ya, por eso sé que tenía mamitis. Porque con Robert se lo pude llevar de última. Cuando viste en el vídeo que lo enseñé, es cuando se lo pudo llevar. Pero mientras tanto, no se dejaba. Y ya está. Vamos a empezar con la rutina de hoy. Como todos los días. Para no variar. Y que no nos falte la rutina. Que, por cierto, quiero aclarar, es que no sé cómo se ha tomado, se ha malinterpretado, no lo entiendo. El vídeo que subí antes ya, donde decía que cada uno nos metiéramos en lo nuestro, es que ya estaba un poco harta de tanto consejo, que todo el mundo te da consejos sin pedirlo. Es que todo el mundo se mete donde no le importa, hablando claro. Fue lo que quise decir, no iba ni por una ni por otras. Cogí esos dos comentarios por no coger otros tantos. Pero ni yo le falto el respeto a nadie, que quede claro, ni yo me he metido con nadie. Simplemente he dicho que cada uno nos metamos en nuestra vida. Ya está. Y si no, poneme el vídeo. Poner el vídeo y lo veis bien. Que yo no le falto el respeto a nadie ni he insultado a nadie. Que eso en la vida lo haría yo. Pero bueno. La gente ya se lo puede tomar como quiera, lo mismo que yo los comentarios me los tomo como quiero. Claro está. Y, pues bueno, mi outfit de hoy. Sudadera básica de colorines. De arcoíris, que a Joana le encanta. Mallas azules. Y la Adidas. Como dica, y una diadema azul que me he puesto compañera de malla. Pastas cómodas más que nada. Bueno, y abajo llevo un top blanco. Pastas, como digo, más que nada, para la guerra. Que vamos ahora, que vamos a la guerra de la casa. Que eso yo creo que todas me entendéis a la perfección. Cuando digo a la guerra de la casa. Por cierto. Y ahora, más tranquila. Yo entiendo que a mucha gente mi vida le parecerá estresante. Agobiante, cargante, como lo queráis decir. Tú con antes. No le podrá gustar mi casa, no le podrá gustar mi forma, no le podrá gustar como soy yo en sí.
Pero vuelvo a repetir, y lo repito, yo no sé cuántas veces ya. Los vídeos de YouTube son libres. Son gratuitos, son libremente. Si no los quieres ver, no los ves. Y si los quieres ver, los ves. Pero yo creo que hay gente que es que los ve nada más que para poner pegar. Es que yo creo que estáis buscando. No todas, yo no hablo, hablo en general porque no me gusta puntualizar. Cualquier puntilla, cualquier filillo, cualquier detalle que me veáis. Para tener una excusa para pum, pum, pum. Entonces, ya dejo este tema aquí zanjado. De verdad. Que es tan fácil como... A mí hay vídeos que me han dejado de gustar y no los veo. No los veo y no por ello me tengo que meter con la muchacha o le tengo que decir cualquier cosa. Directamente no los veo y ya está. Estoy a lo mío. Y punto, ya está. No, por eso me tengo que meter con nadie, ni darle mi opinión sin que nadie me la haya pedido. A no ser que tú me digas, mira nena, ¿qué te parece esto? Vale, perfecto, pues te doy mi opinión y punto. Pero si no me la has pedido, de verdad, seamos conscientes de que las opiniones son nuestras opiniones. Y sí, yo estoy de acuerdo de que como me habéis puesto, estoy al público, soy... cara al público, que estoy puesta a que me comente buenos y malos comentarios, sí, de acuerdo. Pero vosotros también estáis puestas a que cuando me comentáis yo tenga derecho a contestar, y si no me gusta el comentario os lo voy a decir. Y no es que no me gusten los comentarios, es que ya estoy cansada de que la gente me dé opiniones en mi vida sin yo pedirlas, porque yo es que ni le pido opinión, ni le pido ayuda, ni le pido nada a nadie. Yo enseño mi día a día porque yo quiero. Y que esté claro una cosa, que yo no voy a hacer lo que la gente quiera. Voy a hacer lo que a mí me salga en ese momento y lo que a mí me apetezca. Punto. Y lo vuelvo a repetir, que me han vuelto a poner un comentario de... Por supuesto que nos conocemos. Y yo no te he dicho por falta de respeto. Por eso mismo, porque cada uno sabe lo que tenemos en nuestra casa. Entonces, vamos a meternos cada uno con lo nuestro. Y punto. Porque nadie es el más indicado de hablar de nadie. Muy limpia tienes que tener tu vida. Y siempre hasta en las mejores casas hay algo como para hablar de los demás y para opinar de los demás. ¿Vale? Pues y ya está. Pues bueno, voy a mirar el monedero porque no sé si me he traído dinero o no me he traído dinero. No sé nada. Estoy más perdida que barco al arroz. No. Vamos a ir a casa a coger dinero. Me he traído el monedero. Bueno, no es que me lo he traído, que estaba en el carro. Entonces, estaba en el carro y no le... Voy a coger dinero y voy a bajar a Mercadona a por pan. A por pan. Y no sé qué voy a poner hoy de comer, porque tengo la cabeza hecha un lío. No sé si poner lentejas. No sé si poner pasta. No, pasta no, porque comimos anoche. Que conmigo la pasta y los montaditos. Entonces, no sé lo que voy a poner. Así que vamos a ir a coger dinero. Y a la rutina de todos los días. Mi rutina. A lo mejor hay gente que, pues mira, pues... Tiene la suerte que se va a tomar café y que cambia todos los días un poco. Pero yo es que todos los días... Y yo creo que casi todo el mundo básicamente todos los días lo mismo. Ropa, casa, niños, etc. Así que... Vamos allá. Te lo digo ya de verdad, que espero que no, que ya haya quedado tú claro. Y que haya quedado claro que yo tampoco, lo mismo que supuestamente a mí no me han faltado el respeto. Yo no he faltado el respeto a nadie. ¿Vale? Eso es que lo que quiero que quede claro. Y ya está. Ahora sí. Vamos a la faena. Familia virtual, al final he cambiado de opinión. Primero voy a desayunar. Más que nada porque está la muchacha, la limpiadora, limpiando aquí el portal. Y la escalera. Y me da fatiga pisarle otra vez para abajo. Ya le piso una vez para arriba y me da fatiga ya pisarles para abajo. Entonces prefiero esperarme. Como tengo que ir a ver ahora lo del papeleo de allá, a ver si consigo. Pues, y si no, pues lo intentaré la semana que viene. No me queda de otra. Pues, prefiero desayunar, que ya me he hecho aquí. Bueno, ya me he hecho y me he quitado el pendiente. Que no sé dónde me lo... Aquí. ¿Dónde me lo he puesto? Me he hecho un colacao.
Sí, yo con Colacao, con lo que odio el Colacao. Pero a ver, no me queda de otra. Si no puedo beber café, y el descafeinado es que me da. El café no me da mucha pereza bebérmelo. Porque eso ni sabe a café ni sabe a nada. Me echo mi colacaíto y me voy a comer un croissantcito. Viendo aquí un poquito de YouTube. Así que he cambiado de opinión. Desayuno, me pongo un poquito aquí a hacer cosas, pongo la lavadora, me la dejo ya puesta. Y después. Y la cocina que anoche no la recogí, no tuve ganas. Cosa que pasa. Mirad, si me veis aquí, no es del lápiz de ojo, es que me ha salido ahí justamente ahí un grano. Bueno, ahí. Y aquí. Bueno, como veis, es que no llevo maquillaje. No llevo nada. Llevo la crema. Crema sí llevo. Más que nada para ver si se quitan las cosas estas que. Ya no es porque se vean feos los granos, sino porque me duele. Entonces, por eso. Y ya está. Dicho esto, voy a desayunar tranquilamente. Y después voy a comprar. Vamos allá. Bueno, familia virtual, como veis, me ha durado bien poco la sudadera. Ya tengo las camitas hechas, por cierto. Ya se han ventilado una caja de aquí. Ya. Ha durado lo que dura un Fuerni, ni 24 horas. Pedro se ha llevado para el cole 2 y Joana también se ha llevado uno con el bocadillo. Pues bueno, la cama de Pedro hecha. La cama nuestra hecha. Me falta colocar ropa. La cama de Diego hecha. Y la cama de Joana hecha. Lavadora puesta. Otra metida en la secadora. Que no sé por qué se ha callado, que estamos callados. Ah, vale. Porque hay que vaciarle el depósito. Esto es lo bueno que tiene la secadora esta, que te lo chiva. Del tirón. Pues, cosa quitada de en medio. Y otra lavadora andando. Así que, vamos a ver si recojo la cocina y vamos allá. Continuamos con la faena. Bueno, familia virtual, la 1:25, voy de camino a por Dieguito ya. Si no, luego no me da tiempo porque tengo que ir a por Joan y Pedro. Y si no, se me echa el tiempo encima y no llego. Esta tarde también tengo reunión con el tutor de Joana para ver cómo va evolucionando. Ya he ido también a comprar lo que me hacía falta, que era suavizante y perfumador. Y el pan que se me ha olvidado. Tengo una cabeza que yo no sé a quién más le pasa, pero yo tengo la cabeza encima del hombro porque tengo que tenerla, porque hay un montón de cosas que se me olvidan y no doy más abasto. Madre mía. Es que telita. Es que mira dónde está la guardería de Diego. Que es que está en la sierra, casi por poca. Uf. Yo creo que me va a dar algo. Bueno, me ha dado tiempo que he quitado las fundas del sofá. Le he metido a lavar. He puesto otra secadora. He dejado toda la cocina recogida. La comida hecha. Cazuelita de fideos, fideos guisados. Nada más que para echarle. Los fideos le he dejado apagar y apartar. Y ya está. Cuando llegue con Joana y con Pedro y con Diego, la pondré y le echaré los fideos. Vamos a ver cómo sale el bichito. Así que vamos allá. Pues bueno, familia virtual. Ya hemos salido del cole. ¿Eh? Y va andando porque el carro no lo quiere. Vamos. Uy, es raro porque va conforme le he dejado yo la ropa. Que va blanquito, pues va blanquito. Porque le pongo por las mañanas ya directamente en casa el babi. Así se ensucia menos, ¿eh? Así que vamos a por los hermanos a ver cuándo llegamos. Familia virtual. Se está pasando la tarde volá. Perdona. He estado en la reunión del profesor del tutor de Joana. Me ha dicho que todo genial. Y mira, Joana. Mira el premio que yo le he regalado a Joana. Son lápices, ¿eh? Mira. Sí, tiene un. Son de Milán, que son buena marca, ¿eh?
Y son de colorinchi. Y son de colorines. Y... bueno, pintan normal. Pero esto es de colores. Y trae una goma súper rara. Aquí no sé cómo la va a traer. ¿Te gusta? Así, sí, está muy guay. ¿Está muy guay? Sí. Bueno, Joana, como veis, ya se ha duchado. Hemos estado comprando en el Mercadona. Sí. Porque, ¿qué quiere cenar mi niña? Hamburguesa de... ¡Jumper! ¡La nueva! La que han sacado en el cofre, así que vamos a intentar hacerla. Si me sale bien. Porque hemos visto la os receta. Os dejo luego la receta. O hago luego otro día la receta. Si me sale bien, porque no sé cómo va a salir la guerra esta. Pero bueno. Es como comiendo media mitad de hamburguesa, media mitad de gusanita, Vamos a ver cómo nos sale. Ya he comprado. Hoy he comprado la hamburguesa esta porque no me voy a parar mucho a... porque esa de esta de pollo. Y he comprado el pan este redondo de pistas, que está buenísimo. Un dúo de canónigo y rúcula. La cebollita, el bacon, en fin. Nada más que cuatro o cinco cosas. ¿Qué es lo que necesitamos, Diego? Mirad. El otro potito que también está bañado. Hola, dile hola. Di hola. Dile, mirad que estoy dibujando. Que la he liado en el cuarto de baño. ¿Eh? Dile, mientras que mamá estaba aquí intentando preparar la cena, la he liado, ¿eh? ¿A qué la ha liado el nene? ¿Qué ha hecho el nene? ¿Qué quieres? ¿Que te coja? A ver, venga. ¿Que te cojo para qué? ¿Para qué quiere el nene que lo coja? ¿Qué ha hecho el nene? No, pintar no. El nene ha derramado la crema de los pies en el cuarto de baño. Y ha puesto todo el suelo lleno de crema, ¿eh? ¿Y cómo le vamos a hacer al nene? Ajá. ¿Cómo es? Ajá. Ajá. Dile a la familia virtual cómo hace el tigre. ¿Cómo se tiene solo? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿No quiere hablar? ¡Jana! Llama al bebé. No me gusta que entren aquí a la cocina cuando tengo el aceite puesto porque es que se quema. Entonces, he estado también comprando la Dieguito una cartulina grande, blanca, que la necesitaba para la guardia, para mañana. Pedro está estudiando inglés, que mañana tiene examen de inglés. Bueno, examen oral. Verbal de este que habla. Le pregunta. Y está estudiando. El lunes tengo la reunión de Pedro por la tarde también a las 4:30, pero es a las 4:30. Y si me dicen cosas buenas, igual le compro premio. Ellos saben que les compro premio. Me ha dicho que super, la lectura va súper bien. Con el trabajo que me costó en primero que leyera, pues va súper bien. Que eso es un alivio. Mirad que me... no sé si se ve. Sí se ve. Mirad que me he quemado los dos dedos y tengo ahora mismo aquí como si tuviera un corazón ardiendo. Me he quemado porque no me he dado cuenta que el palote de la freidora estaba dentro, que se me ha roto la freidora, no enciende, no sé qué es lo que le pasa. Estaba dentro, he ido a cogerlo de la cesta y me he quemado. Cosas que pasan. ¿Qué vamos a hacer? En fin, voy a ponerme mano a la obra, que ya, ya habéis visto que he duchado a Joana, porque las duchas más profundas se las hago yo, más profundas del pelo, que el pelo, el otro día se dejó aquí la pasta, la crema, que quieras que no, a ver, demasiado con 8 años, ojalá, como me ha dicho el maestro, demasiado madura es para 8 años. En fin, que le he duchado yo y he duchado también a Diego. Ahora, el toque termine Pedro de estudiar, lo ducho a él también. Y ya los tengo duchaicos y listos. Ya está, voy a ver si hago la cena, le hago primero la cena a Dieguito y después continuamos, cenamos nosotros. Os enseño luego las hamburguesas, así que vamos allá. La familia virtual. ¡Qué pintaza! Además que la salsa ya tiene una pinta deliciosa. Además que está... ¿cómo está, Joana? La salsa está... ¡madre, de recipete! Mirad qué pintaza. Buena pinta, ¿no? Así que vamos a ver cómo está. Dieguito se está comiendo una hamburguesa, pero sin pan. Así que vamos a ver qué tal está. Bueno, familia virtual. Estoy que me va largo. Ya me he comido media hamburguesa y no puedo tirar más. Robert dice que estaba como. Saluda. Dice que estaba súper buena, ¿no? Además que Joana y Pedro se están poniendo
Pufos no. Lo siguiente, mirad que se chupa hasta los dedos. ¿Cómo está? Riquísimo. Rechupete, no, lo siguiente. De rechupete ya no, lo siguiente. Y este señor se ha comido un poco de hamburguesa. Y encima tiene hamburguesa todavía en la boca. Pero es que si no le doy el biberón, como que él no termina, ¿eh? Pero es que se bebe el biberón con la hamburguesa, le da igual. El caso es el biberón. Yo no entiendo si a los que habéis tenido hijos ha pasado igual. Pero este niño, si no se bebe el biberón por las noches, ¿eh, Robert? No es persona, parece que le falta algo. Hola. Hola. Dame un besito, mami. ¿Cómo estaba la hamburguesa? ¿Rica? ¿Sí? ¿Has visto, no? ¿Cómo estaba la hamburguesa? ¿Qué es? El puntito rojo de la cámara, lo que le llama la atención. ¿Y el bibi? ¿Dónde está el bibi? ¿Ya te la bebió? A ver. ¡Oh! ¿Ya te queda eso, hijo? Bébete lo que te queda, bébete lo que te queda. ¿Está bueno el bibi? El chocolate. Chocolate que lleva nada. Mira. Una cucharadilla de cola acá. No lleva mucho. Y ya está. Vamos a esperar que empiece, gran hermano, que a este señor no le gustaba. A este señor no le gustaba, pero al final, ¿qué ha pasado? Me gusta, pero muy poco. Que te han picado. Entre estos compañeros del trabajo que te han picado también. ¿Eh? Y esto, antes de que empiece, gran hermano, se van a la cama. Porque están más que de sobracenado. Así que aquí despedimos el vídeo. Dale like, suscribiros, activar la campanita y compartir. ¡Mua!